No hay presiones, ni hay, lo único que hay es lucha de algunos privilegios que existen. Dicen, bueno, me van a afectar, yo tenía estos privilegios, me están afectando, pues recurren a los legisladores para decir, oye, no me perjudican en esta forma. Lo que está sucediendo con la propuesta de Peña Nieto es que los legisladores están revisando qué es lo que está sucediendo en el país y qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que percibimos que puede suceder para el próximo año. Se trata de no perjudicar más a nuestro país. No queremos que nuestro país tenga un crecimiento bajo, porque crecer poco el próximo año o en forma mediocre como hemos crecido en los últimos 12 años sería tanto como condenar a muchos ciudadanos mexicanos a la pobreza. Queremos que mayor crecimiento, y para mayor crecimiento es el análisis que está haciendo ahorita los legisladores. La propuesta de Peña Nieto la hace con esa voluntad del Ejecutivo Federal, pero los legisladores están pensando en qué es lo que puede pasar en el país en los próximos meses.